Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos en Misión 7 Internacional, como todos los sábados, para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Hay tanta información internacional que por eso me dejaron solo, justamente. Raúl de la Torre, Telma Luzzani, están con otros temas. Y ya saben, esto es así, la política internacional nos lleva a uno y otro lado. De hecho, el sábado que viene yo voy a estar en Cataluña porque el domingo hay elecciones que son realmente muy importantes para el futuro de España o el Estado español o el Reino de España. Tantas definiciones que hay para ese país, esas elecciones son claves. Y también hay otros temas, por supuesto, la agenda internacional muy importantes. La votación en el Parlamento japonés que le permite por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial de enviar tropas al extranjero y participar de conflictos bélicos, algo muy resistido, hubo protestas importantes en Japón en contra del primer ministro Abe, justamente por este tema. Y lamentablemente en África hubo otro golpe de Estado, en Burkina Faso esta vez, y digo lamentablemente hubo otra vez porque cada vez que hablamos del África está como ese ciclo, ¿no?, de violencia, golpes de Estado por un lado, guerras, revoluciones, militares que llegan al poder y dicen vamos a convocar elecciones democráticas muy pronto, pero en el medio lo que hacen es romper justamente con un proceso democrático. Y lamentablemente tantas veces decimos esto es el estereotipo del África. Tenemos muchos temas, hoy vamos a tener un invitado especial de lujo, ustedes lo conocen, se llama Fortunato Malimachi. Por supuesto con él vamos a analizar lo que implica la gira del Papa Francisco a Cuba y a los Estados Unidos. Y el otro gran tema que está sacudiendo a Europa ahora es la figura de Jeremy Corbyn en el Reino Unido, nuevo dirigente político al frente del Partido Laborista. Así que vamos a ver un informe y le contamos un poco de qué se trata, quién es Jeremy Corbyn. La victoria de Jeremy Corbyn en las primarias del laborismo británico marca el inicio de una nueva etapa en la historia de este movimiento y en el devenir político del Reino Unido. Nominado a último momento por algunos parlamentarios del partido, Corbyn, un ex militante sindical de 66 años, se impuso en las internas por casi el 60% de los votos sobre los otros tres candidatos. Andy Burnham, que obtuvo el 19%, Yvette Cooper con el 17% y Liz Kendall, que solo alcanzó el 4,5%. El triunfo de Corbyn, reelecto desde 1983 en la Cámara de los Comunes como representante del Distrito Obrero de Islington, en el norte de Londres, implica una revolución en el laborismo cuatro meses después de que el partido sufriera la peor derrota electoral de las últimas décadas, consolidando la reelección del conservador David Cameron, quien ahora gobierna con mayoría absoluta. They call us deficit deniers, but then they spend billions cutting taxes for the richest families and for the most profitable businesses. Why, what they are is poverty deniers. They're ignoring the growing queues at food banks. They're ignoring the housing crisis. They're cutting tax credits when child poverty rose by 500,000 under the last government to over 4 million. Let's be clear. Austerity is actually a political choice that this government has taken and they're imposing it on the most vulnerable and poorest in our society. Es que el discurso de Corbyn, que podría emparentarse al de Podemos en España y el de Syriza en Grecia, despertó el entusiasmo de los jóvenes y la poderosa ala sindical que, después de haber sido marginada durante años del partido, financió su campaña movilizando a los sectores más izquierdistas del laborismo. De los 200,000 electores del partido que participaron de los comicios generales en mayo, el número de miembros inscriptos en las internas para elegir a un nuevo líder escaló a 600,000. I grew up to Blair. That was my I'm 23 years old, so my, you know, my entrance into adulthood, all of my kind of conscious life was Blair and New Labour, and I think it's incredibly exciting that we have a meaningful alternative in mainstream politics. I think that's something that I think is extraordinary. I'm very, 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 very happy that he's won. I feel like
it's the start of something new and something much fairer and better for the world. El rotundo no a las políticas de austeridad, el aumento de los impuestos a los ricos, la renacionalización de los ferrocarriles, la electricidad y el gas, el desarme nuclear y el fin del alineamiento automático con los Estados Unidos son algunas de sus propuestas. Con tres matrimonios en su haber y padre de tres hijos, Corbyn, informal y de costumbres austeras, inició su militancia en las filas del sindicalismo. Tras lograr su escaño en la Cámara de los Comunes, construyó una carrera política vinculada a causas en pos de la inclusión social y el pacifismo. Por sus posturas contrarias muchas veces a la dirigencia del partido, es considerado el diputado más rebelde del Parlamento británico. En los últimos 15 años, votó 500 veces en contra de la línea laborista, incluido su rotundo no a la invasión de Irak en 2003. La unidad de Irlanda, la lucha contra el apartheid, la causa palestina y el apoyo a la campaña de Amnistía Internacional que posibilitó la extradición a España de Augusto Pinochet, contaron con su impulso y apoyo. Incluso denunció públicamente a su correligionario laborista, Tony Blair, acusándolo de violar los derechos humanos y las libertades públicas durante su gobierno. Contrario a cualquier uso de la fuerza, Corbyn propone además un diálogo abierto en relación bilateral con la Argentina con voluntad manifiesta de una administración compartida en las Islas Malvinas. Other situations like this, for example, the dispute between Finland and Sweden over the Åland Islands, I think that's the correct pronunciation, in the Baltic was sorted out by some degree of joint administration while retaining the nationality. It was done with Hong Kong, it's been done to some extent with Gibraltar. There is a way forward other than spending a very large amount of money and the potential of yet another catastrophic conflict which will damage us and damage our relations with the whole of Latin America. There is a letter being produced by five Nobel Peace Prize winners, all of whom suggest, without changing the question of nationality, there is room for some kind of discussion and debate, as the UN have constantly called for. Why can't we respond to that letter and work on that basis, rather than upping the ante all the time and spending more and more money on arms? Las cosas pueden cambiar y cambiarán, expresó Corbyn en su triunfal discurso, cuestionando los grotescos niveles de desigualdad que afectan al país, dándole la bienvenida a los nuevos miembros del partido y celebrando el regreso de los desencantados, a quienes prometió rescatar los principios originarios del laborismo en busca de un país inclusivo. La tarea no le será fácil al flamante líder laborista, ya que en la Cámara de los Comunes cuenta solo con el apoyo de 20 de los 232 diputados de su partido. Su rechazo a la ofensiva aérea sobre el Estado Islámico en Irak y Siria o su negativa al reemplazo del sistema nuclear británico Trident, que se votará en las próximas semanas, son algunos de los temas que lo enfrentan con la mayoría del bloque partidario y aún más con el conservadurismo gobernante de David Cameron, quien luego de felicitar a Corbyn, como marca el protocolo, lo calificó sin medias tintas al nuevo liderazgo laborista como una amenaza a nuestra seguridad nacional, señalando el rumbo que, de ahora en más, tendrá la discusión política e ideológica en el Reino Unido. Ustedes vieron en el informe algunas imágenes de un joven Corbyn. Efectivamente, el Partido Laborista tiene una particularidad y es que en su seno hay muchas corrientes internas que conviven hace décadas. Jeremy Corbyn, además ustedes lo vieron en el Parlamento mismo, se quedó en el Partido Laborista a pesar de estar en contra de prácticamente todas las políticas del Partido Laborista, a nivel interno y a nivel externo. Se opuso a las políticas de ajuste, de hecho lo está diciendo ahora también, se opone a la política exterior, se opuso a la guerra en el año 2003 en Irak, pero se quedó. Esta es una de las características del Partido Laborista británico que no tienen otros partidos emparentados tal vez con la socialdemocracia europea. Muchos, por ejemplo, en el Partido Socialista francés, que estuvieron en desacuerdo
con las políticas llevadas adelante por sus líderes, Sam Mitterrand en su momento, François Hollande u otros, se fueron, rompieron. Pasó lo mismo en el Partido Socialista Obrero Español, en España, valga la redundancia, pasó en Italia también. El partido británico tiene una característica y tal vez uno de los secretos radique en la fortaleza del sindicalismo, muy arraigado en los sindicatos, los otros también, pero este con características particulares que hizo que Jeremy Corbyn esperara su oportunidad. Ahora es la oportunidad. Claro, la gran pregunta, por supuesto, es qué política va a llevar adelante él, sabiendo que los históricos dirigentes, estos son los que gobernaron el Partido Laborista en las últimas décadas, no lo apoyan y le van a hacer la vida imposible. Pero es muy interesante el proceso que se da en paralelo a esas imágenes que veían recién. Alexis Tsipras en Grecia, que mañana enfrenta un nuevo proceso electoral. Pablo Iglesias, que ayer estuvo en Atenas en el cierre del acto electoral de Alexis Tsipras. Elecciones el 4 de octubre en Portugal. Hay que ver cómo le va a la izquierda portuguesa también allí. O sea, se están moviendo algunas cosas en Europa, por eso no es casual ahora la aparición de Jeremy Corbyn. Y además nosotros en este programa, en más de una oportunidad, hemos dicho que hay una crisis en la socialdemocracia europea por haber llevado adelante prácticamente las mismas políticas que los partidos liberales, neoliberales, conservadores. Así que una figura, por supuesto, para seguir de cerca. Les decía al comienzo del programa que Raúl de la Torre y Telma Luzzani están en otras actividades, me parece que Félix Tello también, así que yo voy a dedicarme a leerle la incógnita esa que les damos todos los días. Acá dice así, nació en Londres en el seno de una familia... No, discúlpeme, Pedro, discúlpeme. ¿Que vino Taylor? Y claro, siempre estoy. ¿Dónde está Taylor? Acá estoy. ¿Cómo le va? A ver, director, ¿podemos verlo a Taylor? Sí, a ver, no, si está, no, yo no, no lo veo. Está todo tan oscuro que no lo veo a Taylor. Está todo ¿estamos tan seguros oscuro que está Taylor? Sí, por supuesto. ¿Dónde está Taylor? Yo no lo veo a Taylor. Acá estamos, acá estamos. ¿Está, no está? Pedro, no está. Bueno, escúcheme. Pero está la voz. Muchísimos mensajes al 0800, seguimos recibiendo 0-444-1777 y 4535-0701. Lo han dejado solo hoy, Pedrito. Y pro de la incógnita, siga así, Taylor. Siga así, que por algo se está quedando solo. Nuestro personaje, atención, nació en Londres en el seno de una familia encabezada por un comerciante. Su infancia transcurrió en Cornell y Lincolnshire. ¿Dónde? Y estudió en el Colegio Goldsmith. ¿Sabe de quién se trata? ¿Sabe de quién estamos hablando? Si lo sabe, comuníquese con nosotros al 0800-444-1777 y al 4535-0709. Recuerden que también tenemos la red social Facebook, donde pueden interactuar con nosotros, con la información. Publicamos absolutamente todo lo que pasa en Visión 7 Internacional. Y desde ya, el correo electrónico v7inter@gmail.com. Programa especial hasta las 2 de la tarde hoy en Visión 7 Internacional. Nos vamos a ir a la primera pausa con una jornada estupenda en la capital federal de la República Argentina. Agradecemos a todos los que nos ven desde distintos puntos del planeta. Pedro, primera pausa, pero claro está, visita histórica hoy del Papa Cuba, le vamos a dar los detalles de lo que vamos a tratar en el próximo bloque y de lo que va a pasar con Grecia. Aquí está. Histórica visita del Papa a Cuba. El pontífice viaja hacia la isla donde desplegará una intensa agenda en varias ciudades y una reunión con Fidel Castro. Y además, Grecia vota mañana. Con el ex premier Alexis Tsipras como favorito, los ciudadanos elegirán un nuevo gobierno tras el ajuste por los acuerdos con la eurozona para reestructurar su deuda. Claro está, todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, como siempre, aquí en Visión 7 Internacional por la TV Pública.